Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Es una vez Survival. Y estamos en nuestro lago, el lago de mi base. Y bueno, en el anterior episodio de los expedientes secretos X estuvimos trabajando con el tema de la Cobble. Ya no me voy a caer de esa torre, no se preocupen. Y bueno, decir que en ese episodio, pues, bueno, prometí hacer una cosilla, que era hacer otro horno, pero al final no lo he hecho, porque no he tenido tiempo. Pero bueno, ya lo haré después. Ahora mismo nos vamos a enfrentar a un problema importante, una cosa importante, y es que estoy grabando el día que salió la 1.9. La 1.9 ya es oficial, ya por fin tendremos litras, nuevo OEM, bueno, cosas así, ¿vale? Decir que la forma en la que yo juego no me afecta si cambio o no de versión, ¿vale? Ahora mismo no me interesa si voy a ir a matar al dragón, ¿vale? Porque no. Aparte de Ender Pearls, pues el beneficio actual no hay otro beneficio actual realmente. Tampoco los boots que hayan arreglado y las cosas que hayan cambiado afectan granjas que tengo. Por lo menos esto no creo que sea afectada. No, esta no creo que sea afectada. El rendimiento creo que va mucho mejor. Incluso sin Optifine va mucho mejor. Ya sé que es así. Aunque no lo he probado en Survival mucho. O sea, casi todo lo he probado en Servers. Y bueno, hay unos nerfeos y unas cosas. Pero bueno, como digo, solo hay una cosa que realmente... Bueno, dos cosas que realmente me afecten, ¿vale? Entonces, en el episodio de hoy nos vamos a preparar para pasar de versión. No vamos a pasar en este, vamos a pasar en la siguiente. En este vamos a hacer cosillas en preparación a la 1.9, ya que hay algunas cosas que hay que hacer. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a ir a base y vamos a ir por oro. Oro, sí, oro. Bueno, a decir que tengo... ¿dónde está el oro? Ah, vale. Que tengo todo este oro, ¿vale? Este es solo oro que he minado. A ver si está. Bueno, y estos dos lingotes. Este es todo el oro que he minado y que tengo actualmente en Survival, ¿vale? Vamos a darle a esto porque va a quedar sordo. Y bueno, en la 1.9 hay un cambio general con el tema de las manzanas de oro. La manzana de bloques ahora es mucho más chetada. O sea, tiene muchas más cosas, da muchos más corazones, ¿vale? Pero ha sido básicamente eliminada de crafteos, de la lista de crafteos. Y ahora solo se va a conseguir en mineshafts, en strongholds y cosas así, ¿vale? Por suerte, en la 1.8 la podemos seguir crafteando. Y lo que podemos hacer ahora es empezar a craftear algunas manzanas de oro, ¿vale? Por suerte, también tengo muchas manzanas de oro. O sea, esto es la hostia. Solo que no creo que me alcance ni para un stack, ¿vale? A ver... ¿Cuántos podemos craftear? 26 manzanas, vale. Ay, madre mía, me dieron el logro. Pues sí, estas son nuestras primeras manzanas de oro. Y las últimas que yo creo tendremos durante un buen tiempo, ¿vale? Porque ya no tendremos nada más, ¿vale? Este cambio realmente me da igual. Quiero tener las manzanas porque sí, ¿vale? Porque pues, está bien tener algunas manzanas. Vamos a descraftear esto y vamos a hacer una línea aquí. ¿Vale? Con estas manzanas, pues bueno, quizás para algún evento que quiera hacer algo raro, pues quizás sean útiles, ¿vale? Sé que 26 son pocas, pero es todo el oro que yo he minado en Survival. O sea, no tengo granja de oro y no planeo hacer una solo por manzanas. No, no me emociono realmente. ¿Vale? Bueno, otra cosa que tenía que mostrarles es un poco el tema de la branch mine que tengo actualmente. la branch mine que tengo actualmente está pensada para hacer dos niveles, ¿vale? Aunque solo tengo uno marcado. A ver, vamos a verlo. Está a nivel 11, ¿vale? Aquí lo verán. Uy, aquí lo verán. Y ya la he explorado toda a este nivel, ¿vale? ¿Qué significa? Que pues tendré que o crear una nueva branch mine o bajar otro nivel, ¿vale? No crearé una nueva branch mine porque actualmente no necesito más material. Yo la creé más que todo para el tema de los slimes. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es eliminar chunks de slimes, es lo que estoy haciendo. Ustedes ya saben cómo los elimino y esas cosas, así que no hay que mostrarles nada. Y lo que haré será prepararme para crear un nuevo nivel, ¿vale? Lo que haré será extender este pasillo que está aquí.
creo que por el centro, y ir a la izquierda y a la derecha, bajar y hacer una sala idéntica a esta, pero un nivel más abajo. Aunque no sé qué hacer con el agua de aquí. Bueno, aunque como ya no la necesitaré, la quitaré y ya está. Y dejaré aquí un cristal para ver por debajo, yo creo. Sí. Y seguiré minando en capa. Sería menos 4 niveles. O sea que sería en capa 7. Sí, en capa 7. En esa capa encuentro mucho más. En teoría se encuentran mucho más diamantes que en esta capa. Solo que la manera en que en la que yo mino, eliminando lagas de lava, hace que quizás parte de esos diamantes ya hayan desaparecido. Pero bueno, solo tema de Branch Mine que quería mencionar. A ver si acabo con todos los Chunks Slime. Tengo como unos 8 más. Creo que deben existir por ahí. Pero aún tengo que saber si son Chunks Slime, ¿vale? Uy. Vale, otra cosa que quería mostrarles eran los diamantes que he sacado con solo ese nivel de capa que he explorado. Son todos estos. Más otros, yo creo que dos stacks que tenía antes, pero que he gastado obviamente en picos y cosas. Pero tengo todos estos actualmente. Yo creo que los minaré, los convertiré en diamantes al final del episodio. Pero bueno. Bueno, lo siguiente que haré, bueno, será coger el mapa que está por allí. Vamos a ir por allí. Y bueno, lo siguiente que haremos será el tema. Un tema que me preocupa un poco. No sé si lo hayan fixeado o no, pero yo creo que no. Y es el tema de los estroncos, ¿vale? Bueno, en la 1.9 sabrán que hay 128 strongholds y no solo 3 como había antes. Y eso está muy bien que hayan añadido 125 strongholds más. Pero el problema es que han hecho que los 3 strongholds que hay ya en el mundo generados se muevan de posición, ¿vale? Entonces el peligro es que cuando vaya a buscar esos 3 strongholds no los encuentre, sino que vaya a un sitio y ahí no haya nada. Entonces yo creo que lo ideal es buscarlos ahora mismo en la 1.8. No quería hacerlo ahora, yo quería hacerlo cuando matara al dragón. Pero bueno, es la oportunidad para eso, buscar los estronjos, ¿vale? Y para probar unas cosillas. Entonces, coger este mapa. Tarán. Yo creo que si me falta uno, ya cogeré otros dos, ¿vale? Y lo que haremos será coger algunos ojos de Ender. Yo creo que tengo algunos. Vamos a ver. Vale, tenemos todos los Ender Pearls, que es lo más caro de conseguir. Y luego iré por Blaze. Vale, tengo todo este Blaze. Vale, nos llevaremos un stack, yo creo. Esto. Y haremos dos ojos, ¿vale? Vale, con estos dos ojos ya creo que ya podremos encontrar. Con un ojo, yo creo que podemos encontrar la primera Stronghold. Sí. Vale, voy a hacer una torre pequeña. No, mentiras, no voy a hacer una torre pequeñita, qué lento. Uy, un pico. Bueno, creo que estoy sin pico, ¿vale? Voy a lanzar una de estas. De estos ojos de Ender, ¿vale? Pero antes de eso voy a explicar unas cosillas. Este mapa se creó en cerca de 0-0, en esta esquina. De aquí está 0-0. Esta esquina de aquí es menos 128 por menos 128. Porque todos los mapas se alinean en la misma. En las mismas coordenadas, ¿ok? Esto es una cosa de la 1.8, antes en la 1.7 no era así. Y es algo que no me gusta, ya me voy avisándolos. Pero bueno, ya así sabemos que aquí está 0-0, ¿vale? Las Strongholds se alinean alrededor de 0-0 en una distancia que creo que va de 600 a 1000 algo. No sé los números exactos. Puede mirarlo en la wiki, ya que la wiki. Pues hay mucha gente que trabaja ahí y pone bien los datos exactos, ¿vale? No hay que despreciar nunca la wiki. Entonces, pues pueden mirarlo ahí, ¿vale? Y en la 1.8 se generan 3 strongholds, ¿vale? Puede que una stronghold se genere, por ejemplo, aquí, y luego otra aquí, y luego otra a por acá, ¿vale? Entonces, lo ideal es que para encontrar una stronghold, pues bueno, se puede lanzar una enderpearl desde cualquier sitio y irla buscando, ¿vale? Lanzando enderpearls hasta encontrarla. Bueno, ojos de Ender, ¿vale? Pero bueno, vamos a tratar de no hacer eso en esta ocasión. Vamos a tratar de conseguir que una perla de Ender o dos como máximo,
nos digan la ubicación exacta de un stronghold, ¿vale? Entonces, voy a anotar primero las coordenadas desde donde voy a lanzar esta Ender Pearl, que son 324, 632, ¿vale? Y vamos a lanzarlas. A ver. LOL. Vale, está por allí. Y ahí donde cae, bueno, ahí no es el sitio exacto, pero valdría coger y anotar las coordenadas. Voy a anotar estas. 318, 642, ¿vale? Ok. Ahora, si miramos cómo se fue la Ender Pearl, pues bueno, vamos a planear un poco cómo, por dónde quizás esté la Stronghold, ¿vale? Entonces, yo estoy mirando hacia allí, ¿vale? Hacia el sureste, o sea, suroeste, vale, está por allí. Bueno, lo más probable que esté, es que esté por acá, ¿vale? Este mapa mide 2000 bloques de aquí a acá. Y la mitad es 1000 bloques. Sí, es probable que esté por acá, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ir hacia allí, ¿vale? Como verán, estoy mirando hacia allí y la dirección es hacia allá, ¿vale? Lo que estoy haciendo es un triángulo. O sea, esto es la esquina de un triángulo. Entonces me va a alejar, yo creo que unos 1000 bloques hacia allí. No, unos 1500 bloques en esa dirección, ¿vale? O sea que si estamos en 324, tenemos que ir a menos 1324, ¿vale? No mentiras, con unos... Bueno, yo haré las cuentas y les diré en qué coordenada voy a parar, ¿vale? Así que me voy a coger otro mapa, el que esté mirando hacia allí, para de paso explorar y mirar qué hay por allá. Bueno, mirando los dos mapas me he dado cuenta que quizás no me tenga que alejar tanto. Estábamos aquí, ¿vale? Este es el lago de mi casa, este es el establo y esta es la mob trap, ¿vale? Y recordemos que la dirección era hacia aquí, ¿vale? Entonces, luego, este punto que está aquí, es este punto de aquí, ¿vale? Eso es lo que me ha alejado. Yo creo que con esto ya nos basta, porque si me alejo más, yo creo que dañaremos el cálculo, ¿vale? Porque si me alejo más, el cálculo podría salir mucho, mucho peor, ¿vale? Entonces vamos a lanzar otro ojo de Ender, vamos a hacernos aquí, yo creo, sí. Y estamos en menos 462, 639, ¿vale? Vale, todo esto es para encontrar a Stronghold sin tener que lanzar muchos ojos, ¿ok? Por si no lo entendí, ¿vale? Bueno, esa es la dirección, como verán, esa es la dirección que yo esperaba que utilizara. Y es aquí, ¿vale? Menos 449, 650, ¿vale? Ok, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un poco de matemáticas, ¿vale? Escoger y hacer un cálculo matemático que es muy simple, es el de encontrar el punto donde se intersectan dos líneas, ¿vale? Hemos sacado cuatro coordenadas, estas dos primeras serían una línea y estas otras dos serían otra línea, ¿vale? Mucha gente lo que hace, he visto que usan programas de diseño que tengan reglas o cosas así. O usan Paint, con Paint también se puede hacer, pero en mi caso pues usaré algo que ya está hecho para que sea mucho más fácil para mí, y es una cualidad de una aplicación que se llama Wolfram Alpha, vamos a escribirlo aquí, Alpha, en la que ya hay un link en donde uno puede escribir estas cuatro coordenadas y les dirá el punto exacto, ¿vale? Entonces vamos a ir a esa página y vamos a anotar estos cuatro puntos. Bueno, estamos en Wolfram Alpha, una página que me gusta mucho. Es una página de matemáticas y otras cosas. Para mí es solo de matemáticas, ¿vale? En esta página vamos a hacer todos los cálculos para encontrar la Stronghold. Así que, bueno, la página va a hacer los cálculos por nosotros. Bueno, lo primero, decir que la página misma nos puede decir qué línea hace dos puntos, ¿vale? Una línea... Para los que ya lo han visto en clase, es una ecuación, ¿vale? Aunque también puede ser una función. En este caso, la línea que hace estos dos puntos, que fueron los que yo lancé desde mi casa, fueron esta ecuación, es esta ecuación de aquí, ¿vale? Pero bueno, eso no nos vale ahorita mismo. Ahí está la dirección, hacia el sur. Bueno, mentiras, eso es el norte, creo. La lancé aquí y se fue para allá, ¿vale? Luego está la otra, bueno, esta está al revés,
porque la lanzamos desde aquí y se fue para hacia allá, ¿vale? Solo que como esto está invertido, no sé por qué, ponen los valores negativos aquí para hacernos la vida más fácil, pero no me gusta. Y la ecuación es esta, ¿vale? Pero bueno, como digo, esto no nos interesa. Lo realmente valioso es esto. Podemos poner con este texto, es un texto, uy, se lo dañé. Con este texto podemos saber la intersección. Yo puse aquí intersección de una línea que va desde este punto hasta este punto y una línea que va desde este punto hasta este punto, ¿vale? Así pues él nos dice, no, la línea, estas son las dos líneas, ¿vale? Que van de estos dos puntos y vamos a hallar la intersección, ¿vale? Este es el resultado, 56, 1077, ¿vale? En ese punto probablemente esté la Stronghold, si no me alejé mucho, ¿vale? Recordemos que en Minecraft el norte está hacia negativo en Z. Bueno, acá sale Y, pero porque acá usamos dos coordenadas, pero Y es Z en este caso. El norte está aquí, mi casa estaba por aquí y me alejé hasta acá, ¿vale? Y lancé una Enderpearl hacia allí y otra Enderpearl hacia allá. Y lo que hemos encontrado es este punto, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vamos a ir hasta este punto y voy a ver si encontramos algo o si me alejé demasiado y me equivoqué, ¿vale? O si anoté algo mal, porque me puede haber equivocado, ¿vale? Pero si no, pues solo he gastado un enderpearl para encontrar esta fortaleza. Espero se haya entendido la explicación que acabé de dar. Las coordenadas que tenemos son estas. Si quieren saber más sobre esto, pues bueno, ya se pueden encontrar muchas cosas en libros de matemáticas sobre el tema. La intersección de una línea se encuentra cogiendo las dos ecuaciones que les mostré y juntándolas, reemplazando X por la otra ecuación o Y en la otra ecuación, ¿vale? Como son dos ecuaciones, pues y las dos tienen X y Y, pues se reemplaza y ya está, y se encuentran los dos puntos. ¿Vale? Es matemática que yo considero muy básica, ¿vale? Ahora, era 1077 y 56, ¿cierto? Vale, si sí, por aquí es positivo en X, que para ir a 56 y negativo, bueno. Vale, es por allí. 56. Está muy lejos, creí que iba a estar cerca. No estoy llevando el mapa, ¿cierto? A ver. Es por allí. Sí, está lejísimos, creí que iba a estar mucho más cerca. Bueno, en caso, espero encontrarla. Hay muchas maneras así de encontrar Strongholds. Doctor No creo que tenía una, lo voy a poner en la descripción. Pongo su vídeo. Tango TX otra. ¿Quién más? Bueno, pondré esos dos, ya que son los dos más interesantes que he visto. Y explica muy bien cómo encontrar las Strongholds con un solo ojo de Ender. Creo que esta es la zona designada, 56.077. Bueno, un poco más hacia el norte. Bueno, hacia el sur. Por aquí y luego por allá. No, no, no. Por aquí. Cla, cla, cla. Donde estaban los caballos, ¿vale? Pero bueno, antes de continuar, quiero ver una cosa, ya que aquí hay algo interesante. Y es esto. Y es que me quieren matar los esqueletos, como los odio, y los zombies. No, mentiras. Yo no sé si lo están viendo ahora mismo, pero debajo de este lago hay un poco de cover, ¿vale? Ahora, puede ser un spawner, o puede que yo haya pasado por aquí y haya puesto esa cover, ¿vale? Porque ya me ha pasado. Así que vamos a ver. Oh, madre mía. ¿Por qué? Es un spawner y es de zombies. Voy a llorar. Voy a llorar mucho. Por fin un spawner. Madre mía, por fin podré hacer una granja de zombies. Voy a llorar mucho. Bueno, veo que no hay mucho inter. Bueno, la inter es valioso. Ah, por fin tengo un spawner. Lástima que esté un poquitín lejos de casa. Bueno, no mucho realmente. Esto me dará oportunidad de hacer tantas cosas, o sea. No solo una granja, sino que voy a hacer algunos otros proyectos, ¿vale? Entonces ya volveré aquí y nos pondremos. Yo creo que ya sabemos qué vamos a hacer en próximos episodios, ¿vale? Madre mía. Bueno, mucha gente dirá, bueno, ¿por qué no has encontrado un spanner?
Pues bueno, porque soy muy cansón y siempre la manera en que mino y todas las maneras en que busco cuevas, pues evita, hace que sea más difícil para mí encontrar uno de estos. Y aparte, el hecho de que no voy a cuevas random y exploro, pues también lo afecta. El hecho de que no me guste, digamos, coger en Gamemo de 3 y meterme bajo tierra a buscarlos, pues también afecta. Bueno, cosas como esas, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos uno. O sea, Y bueno, lo otro es ver si aquí hay un... ¿Un qué? Un... Entré por esta cueva y no hay nada, ¿no? Aquí hay una cueva. Bueno, por aquí se podía encontrar, pero no lo había visto. Que vamos a ver lo de la estronjola, a ver si es verdad. Vale. Que ya está aquí. 1077. 1077, 56. Vale. No quería hacer esto, pero bueno. Vamos a hacer un hueco enorme hasta abajo. Vale. Bueno, no nos hemos equivocado. Aquí está. Ah, eso es lo que quería también. El altar. Pues la hemos encontrado, madre mía. La primera Stronghold. Bueno, ahora lo que voy a hacer es buscar una habitación, que sería la inicial, por donde empieza la Stronghold, y anotar las coordenadas de esa habitación, ¿vale? La Stronghold, bueno, no mentiras, ese no es el centro de la Stronghold. Aunque pareciera que desde este portal se genera la Stronghold, creo que desde aquí no se genera. Creo que se genera en otro sitio, en unas escaleras, en como unas de estas, ¿vale? Pero no encontré ninguna de estas, así que no sé, ¿vale? Pero bueno, si lanzo, vamos a hacer unas pruebas, ¿vale? A ver qué tal nos va. Si lanzo un ojo, quizás vaya hacia allí. A ver. Vale, no, se fue por allá. Vale. Vale, se fue por allí. Así que, como dije, pues el centro no es allá, sino allí. Voy a probar otra cosa. Voy a volver a entrar al juego. Vale, voy a volver a lanzar el ojo. Vale, otra vez se fue por aquí. Imagino que se cayó. Bueno, no sé dónde se fue.
Bueno, pero se metió por allí, ¿vale? Es lo que digo, el centro no es este, el centro es otra ubicación. Las estructuras en Minecraft se generan con un algoritmo de laberinto, ¿vale? O sea, se genera una habitación principal, digamos que fuera esta, pero esta no es. Y luego se van generando las otras hasta llegar al final, ¿vale? Que creo que el final es este. Entonces el laberinto empieza en una escalera, ya dije, me parece que es una escalera, y luego termina allí, ¿vale? Pueden hacer mapas planos, de estos extraplanos, y activar la opción de generar strongholds, y creo que ahí se podría mirar bien, ¿vale? Bueno, de momento pondré esta coordenada, que esta no es, pero bueno, ya está muy cerca de la zona, así que la voy a contar, ¿vale? Notaré en un lado. Bueno, estamos en una zona donde ya habíamos estado antes. Aquí acabé uno de mis episodios, el de exploración con mapas, porque esta es la esquina de este mapa y la de este mapa, ¿vale? Voy a lanzarlo aquí, ya que yo creo que aquí tendré más suerte. A ver. Vale. Entonces vamos a buscar la segunda fortaleza. Lanzaré el ojo y veré dónde va. A ver. Vale. Se me olvidó que está aquí. Y el ojo cayó. Vale, voy a ponerlo aquí porque se movió para el lado, ¿vale? Entonces, estas coordenadas son menos 146, menos 127, ¿vale? Y las otras son menos 133, menos 128, ¿vale? En esa dirección, ¿vale? Está bien, eso era lo que quería, que no me apuntara a por ejemplo, por allí, ¿vale? Porque por allá está la otra fortaleza. Si apuntaba para allí, entonces tendría que alejarme más y buscar otro sitio para lanzar la Enderpearl. Pero no, está apuntando hacia allí. Así que ya, ya sabemos que está apuntando a una fortaleza diferente, ¿vale? Ahora la cosa es que, como verán, el ángulo es un poco raro, ¿vale? O sea, está muy alineado con X, ¿ok? Eso hace que sea más difícil buscarla, ¿vale? Vamos a coger un mapa. Porque digamos que si está alineada en X, pues tendré que irme en diagonal hacia allí. Y no puedo ir en línea recta por X o por Y o por Z, sino que tengo que ir como por hacia allí, ¿vale? Voy a alejarme y voy a ver qué punto encuentro. Ya, o bueno, creo que ya sé qué punto podría usar. Esto es el otro mapa. Por aquí está el spawn. Así que yo creo que me iré al spawn. Y lanzar el Enderpearl desde allí. A ver qué tal me va. Ok, este es el spawn. Por si alguien no lo recordaba. Esa torre marca el centro. Así que vamos a lanzar uno. La dirección es hacia allí. Así que. No, 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 no es hacia allí. LOL. Bueno, si sigue apuntando hacia allí, significa que me tendré que alejar más. ¿Vale? Yo creo que. Uff, uff, esto me pone nervioso realmente porque. Porque si se está yendo mucho hacia allí, recordemos que la dirección era esta y ahora está apuntando hacia allí. Bueno, no, no mentiras, quizás sí, porque habría una línea de aquí hacia allí y otra de aquí hacia allí, ¿vale? Va a hacer lo mismo de antes. Voy a ir al Warframe Alpha y voy a calcular el centro. A ver si no me estoy equivocando. Perdidos, perdidos, perdidos. Dije perdidos. Bueno, ahí está la fortaleza. Por fin. Bueno, por fin. Bueno, para mí porque he estado buscándola y casi que no la encuentro. Sí. Porque la coordenada que puse que era. Uy, que ya no la tengo aquí. Que la tengo es. A ver. Anotarla para que la vean y la comparen. Bueno, esa es la que yo puse y bueno, no está muy lejos, pero esta vez piqué hacia abajo y ya no encontré nada. O sea que también es un poco de suerte. Pero al final sí, sí estaba bien. El miedo que tenía de que estuviera muy horizontal la dirección, pues. Uy, al final no, no me afectó, ¿vale? Y la solución era muy fácil: ir en L. Así que voy a explorar esta y les diré y cogeré la coordenada de esto y buscaremos la tercera fortaleza. Y he encontrado la segunda fortaleza, es esta. Bueno, Stronghold, Stronghold, ya me confundo.
Voy a anotar las coordenadas de esta antes de que se me olvide. Y las anotaré en otro sitio porque si no, también las olvidaré. Pero tengo ya muchos números anotados. Y bueno, estuve buscando la escalera que mencioné antes, donde iniciaría esto, pero no la encuentro. Así que yo creo que después entraremos un mundo extraplano y visitaremos una fortaleza. A ver si ahí sí la encuentro y hacemos lo que digo. Y bueno, comprobar qué estructura sería la inicial, ¿vale? Porque quizás ninguna, no haya una estructura inicial como tal y yo me esté equivocando, ¿vale? Por un momento me estaba haciendo loco y aquí está la escalera que decía. Madre mía. La coordenada sería esta, 643 menos 220. Esa sería la coordenada de la fortaleza. Voy a tachar la que tenía. 643 menos 220. Entonces este es el punto por donde iniciaría la Stronghold, ¿vale? Quizás, ¿vale? Quizás esté equivocado y no sea verdad, pero bueno, lo más probable es que sí. Aquí empezaría toda la fortaleza. Se va generando como programador. Yo diría que a la derecha, ¿vale? O sea, genera primero esta estructura, luego esta habitación. Luego comprueba si va a generar una habitación allí o allí. Pero bueno, genera esta habitación de acá. Luego así va hacia la derecha, ¿vale? Es un generador de laberintos simple. No uno complejo de que siempre tenga que hacer un cuadrado, por ejemplo, o una figura. No, va comprobando cada lado, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay esta salida allí, esta de allí, esta de allí, esta de allí y creo que aquí también, ¿vale? Pero como verán, aquí no hizo nada. ¿Por qué? Porque el algoritmo pues dice aquí hacemos una entrada o no y dice sí o no, ¿vale? Luego dice aquí también, sí o no, aquí también, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, ¿vale? Luego, digamos, este pasillo lo crea. Y pregunta, ¿hacemos un pasillo a la derecha? Sí o no, ¿vale? Y lo crea o no, ¿vale? En este caso no lo creo. Un pasillo de frente y dice sí o no, ¿vale? Y lo construye. Acá iba a crear un pasillo, al final se arrepintió, no sé, pero lo dejó así, ¿vale? Entonces, así va generando un poco la estructura y yo creo que termina donde termina el portal, ¿vale? Creo, ¿vale? No, no conozco el algoritmo totalmente. Pero este es el punto donde está la fortaleza. Voy a comprobarlo una vez más con una Enderite. En teoría debería apuntar hacia aquí. A ver. Vale, sí. Se fue hacia allí, o sea que sí. Este es el punto donde se generará la fortaleza. Hola, soy Utopoético. Y también me llaman el líder de los Slains. Vale, ya que ya tenemos las dos coordenadas de los portales, vamos a tratar de encontrar el tercer portal, ¿vale? Vamos a hacerlo con un programa llamado Inkscape, que es un programa de código abierto y gratuito, así que cualquiera de nosotros lo puede usar. Yo normalmente uso otro programa para estas cosas, se llama CorelDRAW, pero es de pago, entonces pues no lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, quería probar otra manera que se llamaba trilianización, creo que se llama, pero soy tonto y la trilianización necesita tres puntos para encontrar un cuarto, ¿vale? No es una triangulación, así que no funciona. O sea, no funciona con solo dos portales, ¿vale? Y la otra manera es usando aritmética. Que con aritmética hay un método que creo que el Rich tiene un vídeo por si buscan en su canal. Ese vídeo, pues, él le explica cómo encontrarlo aritméticamente con los dos portales, ¿vale? Pero bueno, vamos a usar un programilla como ya han hecho mucha gente, pero bueno, no, no quería hacerlo, pero bueno, tocó. Vamos a usar la coordenada del qué, del de los dos portales, ¿vale? Aquí tengo una y luego aquí voy a poner la otra. El otro es 56.077. Uy, desapareció. O no lo he copiado. A ver, 56 y 1077. A ver, creo que debería estar aquí arriba. Sí, perfecto, ¿vale? Entonces, desde este portal y desde este, ya se podría encontrar el portal en Minecraft, el otro.
Con el mismo método que usamos antes, el de los end-arrays, el de lanzar end-arrays en una dirección. Las lanzamos, por ejemplo, lanzamos end-arrays desde esta posición y apuntarían hacia un lado. Lanzaríamos en este punto y apuntarían hacia otro, ¿vale? Y así haría un triángulo y ya sabríamos, ya tendríamos dos líneas para esto. Ahorita lo vamos a probar en el survival, ¿vale? Pero quiero saber con esto, a ver qué exactitud tenemos, o sea, cuánto nos vamos a alejar o no del centro, ¿vale? Entonces lo primero es que, bueno, he puesto tres triángulos. Aquí al final, en esta parte, es donde está la coordenada, ¿vale? Aquí es 0, 0. Aquí en este punto, o sea, donde está la flecha del ratón. En este punto hay un portal y en este otro, ¿vale? Pero bueno, el tema es que no sabemos si en los portales. Bueno, sabemos que los portales están ubicados en un triángulo equilátero. Y de ese triángulo, que vamos a hacer otro triángulo aquí para que lo entiendan mejor. Vamos a hacer un triángulo, ¿vale? Uy. En este triángulo, digamos que aquí hay un portal, y luego aquí hay otro portal, ¿vale? El ángulo de cada uno de los vértices es de 120 grados, ¿vale? Lo pueden revisar en la wiki ya lo dicen. Pero bueno, si hacen el cálculo por su cuenta, cogiendo cualquier seed random o muchas seed randoms, verá que es 120 grados u aproximado, ¿vale? Es aproximado porque ya he visto varios que no son 120 grados exactamente, sino que varían un poco. Luego, el caso es que si aquí hay un portal y aquí hay un portal, puede que el triángulo esté al revés, ¿vale? O sea, que el triángulo esté así, ¿sí? Y no así, ¿vale? Para saber en qué dirección está apuntando el otro portal, solo hay que coger esto, el 0, 0, ¿vale? Si hacemos una línea, vamos a hacer una línea rápido, que la línea la hago con esta herramienta que se llama Curves Bezier y con esto. Sucesión. La hago desde aquí donde estaría el portal y luego estaría aquí el segundo, clic derecho y lo quito. ¿Vale? El triángulo podría estar hacia allí, en esta dirección, vamos a marcarlo. Podría estar hacia aquí o podría estar hacia acá, ¿vale? Eso es una regla para ignorar. Uy, ya lo estoy liando. Es que nunca he usado este programa. Quítate, please. Buenas. El limo está jugando Rocket League. Que el caso. ahora, para eso nos sirve 0,0. Con 0,0 sabemos hacia dónde va a apuntar el triángulo. El triángulo va a apuntar hacia esta dirección. Porque 0,0 está en esta dirección, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es coger la línea, copiarla. Usar una opción aquí que se llama en objeto, transformar. Y escribir aquí 120 grados, ¿vale? Y la aplicamos. Y movemos esta línea en esta posición, ¿vale? Que esté junto en ese punto, ¿vale? Cogemos la misma línea, la copiamos otra vez y en vez de menos de 120 grados ponemos menos 120 grados y la ponemos aquí. Sí, aquí, ¿vale? Vamos a ubicar esto mejor. Bueno, el centro queda aquí, entonces voy a coger uno de estos triángulos y vamos a ubicarlo en ese centro, ¿vale? O sea, aquí. Y si lo seleccionamos nos dice que la posición es menos 771.78 y menos 83, ¿vale? Así que la anotaré y vamos a ir a Minecraft y vamos a probar otra manera, ¿vale? Bueno, al final me di cuenta que la segunda forma que iba a utilizar era un poco fallida, ¿vale? Porque planeaba lanzar un ojo de Ender aquí para que apuntara hacia allí, donde está el portal, porque ya sé que está por aquí. Luego otro aquí para que apuntara hacia allá y así saber hacer una triangulización, pero es una bobada porque si lanzo un ojo de Ender aquí va a apuntar aquí y si lanzo aquí pues también. Entonces pues no lo voy a hacer, ¿vale? Es una bobada. Pero bueno, es importante tratar de inventar cosas como estas. La gente dirá, bueno, qué bobada hacer esto cuando puedes ir y lanzar ojos de Enders como cualquier mortal. Pues sí, tienen razón, pero a mí me divierte por lo menos jugar con esto, pensar en nuevas maneras de encontrar los portales. Por eso el Rage hizo su vídeo de calculándolo con matemáticas, que es una buena opción.
La que usé hoy, la del plano cartesiano, esa ya la he visto muchas veces, así que no es muy nueva, pero bueno. Y la que iba a usar, pues si hubiera un cuarto punto desde donde calcularlo, pues hubiera funcionado, pero como no hay un cuarto punto, pues ha fallado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ir a las coordenadas estas, ¿vale? Y eso, pues también otra cosa que también se hubiera podido hacer es ir directamente al ADMIS, que es un programa que te dice las coordenadas exactas de cada una de las fortalezas, e ir directamente allí. Pero para mí personalmente no tiene gracia, pero bueno, si a la gente le gusta usar ADMIS, perfecto, ¿vale? Yo por ejemplo uso Optifine y puedo usar el Zoom, ¿vale? Porque no creo que sea algo que dañe mi forma de jugar, ¿vale? Tampoco me da ventajas de nada dentro de mis normas. O sea, si estuviera jugando PvP quizás afectaría, pero aquí en mi survival no. Igual, si alguien quiere usar Admins, que lo haga, ¿vale? En mi caso, pues usé Inkscape para hacer una triangulación, bueno, aunque prefiero con él. y voy a ver si la coordenada que pusimos, que es esta, menos 771 y menos 83. Es la exacta, si no nos equivocamos. Yo no creo que nos hayamos equivocado, ¿vale? Los ubico en el mapa que estábamos antes. Aquí hay una fortaleza, aquí hay otra y aquí está 0-0, ¿vale? En Inkscape las coordenadas Y están al revés, bueno, aquí Z están al revés. En vez de estar mirando hacia el sur, miran hacia el norte, ¿vale? Entonces solo está invertido, estaba invertido en vertical, ¿vale? Pero ahí se entiende, ¿vale? Entonces vamos a las coordenadas, menos 771, menos 83, y vamos a ver si no nos equivocamos. Madre mía, esto es mucha suerte en un solo episodio. Ya tengo dos spawners de zombies. Madre mía, cuántas alas. Oh, resto. Pues sí, después de un año ahí sin spawners, hoy se le da a Minecraft por regalarme dos, ¿vale? Uy. Bueno, estamos en la última fortaleza de este mundo hasta la 1.9. Tengo entonces. Bueno, esta fortaleza tuvo un problema para ser encontrada, ¿vale? Porque al final no funcionó lo que hice. O sea, la coordenada en la que está esto, pues es diferente a la que calculé. Es menos 904, 343. Esta fue la que calculé. Que está cerca, pero no lo suficiente, ¿vale? Entonces, puede que haya hecho mal el cálculo, puede que no sé qué, pero bueno. Fue divertido tratar de comprobar a ver si era verdad o no, ¿vale? Esta es una librería chica, ¿cierto? Sí, parece. Pero bueno, ya tenemos la fortaleza aquí. Podía pasar que me equivocara, normal. O sea, que no me peguen, por favor, gente, no me peguen. No puedo ser perfecto, sí. Bueno. sí, no importa. Si tienen más métodos y suben vídeos a YouTube o cosas así, pues traten de compartirlos o compártanlos en foros, cosas así. Es siempre importante tener nuevas maneras de probar cosas que ya hay en Minecraft, ¿vale? Porque si no, pues sería muy aburrido este juego, ¿vale? Una de las cosas que he comprobado es que la gente que dice, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué nos ponemos a hacer una granja de brujas? Eso, qué pérdida de tiempo, ¿vale? O alguien me escribió, no, ¿por qué no picas todo con Silk Touch? Y así no tienes cobble, ¿vale? Pues bueno, el chiste era. El chiste es llenarme de cobble para después tenerme la que quitar, porque es que si no, pues no le hallaré gracia a este juego, ¿vale? Si me pongo a hacer las cosas a lo fácil. Es un poco el problema de por ejemplo, usar trampas, ¿vale? Que si juego a lo fácil, pues me voy a terminar aburriendo rápido este juego, ¿vale? Entonces me tengo que inventar nuevas maneras de divertirme con este juego, ¿vale? De si, bueno, sí, puedo encontrar una fortaleza de tal manera, pues me invento una manera de hacer que encontrar esa fortaleza sea más divertido para mí, ¿vale? Y esa es una manera, tratando de calcularla. Falló, sí lo sé, pero bueno, después trataré de probar alguna manera diferente o si se me ocurre otra, ¿vale? Y eso, tratar de divertirse con los juegos es lo más importante, porque si no, pues lo dejaría jugar y no estaría subiendo vídeos para YouTube, ¿vale?
Yo estaré explorando esta fortaleza a ver qué tal me va con esta. Está un poco. ¿Esta es bajita? Sí, esta es bajita. Vamos a tratar de quitar esta lava. Vale. Vamos a quitar rápido. Perfecto. Entonces eso, pues tratar de divertirse de cualquier manera con el juego es lo más importante. O sea, si desean jugar a Minecraft, ¿vale? Porque si no quieren jugar a Minecraft, pues no hay afán de que estén haciendo nada de esto, ¿vale? Pero en mi caso, pues me trato de divertir así y ya está, ¿vale? Bueno, al final hemos encontrado las tres fortalezas. Eso está muy bien porque si en la 1.9 pues llega a pasar algo con el tema de las fortalezas, pues las primeras tres del mundo ya están protegidas contra incendios. bueno, la distancia aquí, la equivocación que no se ve tan grande. Recordemos que la primera está aquí, la segunda aquí, la tercera aquí. Si hacemos como una línea acá y medimos la mitad, pues no sé. No sé si, bueno, cuadra, pero bueno, yo estaba aquí al principio y me tocó moverme hasta aquí para llegar a encontrar la fortaleza y me tocó lanzar ojos y todas esas cosas, ¿vale? Yo creo que con lo primero que hicimos, lo de lanzar los ojos y calcularlos en Wolfram Alpha, ya te vale para las tres fortalezas. Lo único que hay que hacer es alejarse mucho de estas dos fortalezas, por aquí, por acá, por allá, ¿vale? Bueno, lo van calculando según vayan encontrando fortalezas, ¿vale? Entonces yo creo que eso es todo por hoy. Dejaré un clip mostrando cómo eliminé todos los diamantes, que ya los miné. El resultado estará acá, a ver. Estos son los que sobraron. Saqué dos stacks de bloques, ¿vale? Así que perfecto, eso es todo lo que he sacado. Bueno, yo creo que unos dos stacks más de diamante de las minas. Así que perfecto. Entonces yo me despido, como siempre, no es más, no es menos y nos veremos en la 1.9. Hasta luego.